localizan el cadáver encobijado de una mujer en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua. Guardia Nocturna. En el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, perteneciente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, elementos de la Guardia Nacional y Policías Municipales mantenían resguardado el cadáver de una persona que fue localizado por los vecinos la mañana de este viernes sobre un terreno de gran tamaño en las calles Villa Lisboa y Villa Barcelona. Tras el fúnebre encuentro, arribaron paramédicos de los servicios médicos municipales, quienes confirmaron que se trataría del cadáver de una mujer, el cual al momento se desconocen las causas de su muerte, pues se encontraba envuelta en una cobija, además de que tampoco se pudo proporcionar mayores datos, pues tendrían que esperar al arribo de los agentes del Ministerio Público para que dieran mando y conducción y realizar el levantamiento de información necesaria para la apertura de la carpeta de investigación. Este se ha convertido ya en un punto habitual donde abandonan restos humanos debido a que no cuenta con vigilancia y además durante la noche la zona se encuentra en penumbra, convirtiéndose en el sitio ideal para cometer dichos crímenes. Reportó Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna.